se logró una recomposición salarial correspondiente al año 2019, así que de todos los aumentos que habíamos tenido desde mayo a la fecha, nos queda todavía cobrar de ese aumento, de ese convenio de mayo, un porcentaje ahora con el sueldo de marzo, y más ahora hicieron un acuerdo de 1.000 pesos para el mes de febrero, 1.000 pesos para el mes de marzo y 2.000 pesos para el mes de abril. Con esto cerraríamos en un 52% de aumento en los empleos de comercio del año 2019, estamos hablando, porque después en mayo ya empezaría de nuevo la nueva paritaria. Quiere decir que en mayo se comienza a hablar con una base del 52%. No. En mayo comienza una nueva paritaria. Esta que cierra en el 52% es correspondiente al año 2019, claro. Por eso, la que se comienza en mayo ya tiene esta base que es muy buena. Y dicen que es uno de los mejores gremios que cerró paritarias del 2019. Nosotros arrancamos con un 32% y después hubo los bonos, bueno, uno que fue por única vez, pero el de enero que se sumó el básico, que fue de 4.000 pesos, 3.000 que cobramos en enero, 1.000 que vamos a cobrar ahora, más el porcentaje que nos falta cobrar en el mes de enero, que venía en el mes de marzo, discúlpame. Y bueno, y estos 4.000 pesos que están divididos en tres etapas. Así que, bueno, es un buen cierre para los empleados y una buena base para comenzar a discutir las paritarias del 2020. ¿Con qué expectativa ya hay? Digo, ¿se hace charla de qué porcentaje, sí, cuánto, con cuánto vamos a arreglar, cómo va a ser esa discusión, los ámbitos políticos cambiaron, los vientos políticos? Sí, yo justamente esta semana estoy viajando a Buenos Aires, así que ahí me voy a interiorizar de qué es lo que se va a pedir y qué proyectos hay hasta para este año, ¿no? Bien. Todavía no se habla de cuál es el porcentaje. Sandra, pero el 52% interanual es un muy buen acuerdo. Yo creo que fue un buen acuerdo, fue un buen cierre para los empleos de comercio. Obvio que nunca nos alcanza, la inflación fue muy alta, vos vas al supermercado y el dinero no alcanza, pero bueno, se acercó bastante no quedamos tan atrasados, se acercó bastante a la inflación. Es lo que se pretende en los últimos años, ¿no? Al menos no perder frente a la inflación. Por supuesto. Así que creo que fue muy inteligente parte del gremio del comercio ir esperando e ir viendo cómo iba transcurriendo el año para terminar con este cierre. ¿Y los comerciantes te llaman? No sé si hay alguno que tal vez no puede cumplir con esa meta, con ese acuerdo. ¿Hay negociaciones con el gremio aquí a nivel local? Bueno, esto, el arreglo que se hizo con las cámaras de comercio, las pequeñas y medianas empresas y eso. No es que es algo que los sindicatos ponen y se cierra ahí. O sea, estas son negociaciones que se van haciendo con todas las cámaras. Acá los comerciantes, los que estuvimos hablando y eso, saben que aumento que se le da a los empleados o a cualquier trabajador se vuelca en el pueblo. Porque la gente, y empieza a circular la rueda, es así, la gente va gastando en comida, ahora empiezan las clases en zapatillas, en útiles para la escuela. Es dinero que se pone en funcionamiento y oxigena las economías locales. Muchos me dicen es una inversión, pagarle un aumento a un empleado es una inversión porque sabe que vuelve a la ciudad. Seguro. Bueno, buenas noticias entonces, ya comienza entonces 1.000 pesos más ahora. Nosotros tenemos que cobrar este mes los 1.000 pesos que quedó del bono que dio el gobierno en el mes de enero, que nos dieron 3.000 pesos y ahora 1.000 pesos más los 1.000 pesos del nuevo acuerdo.